nombre es Manuel Gutiérrez Arana y tengo 25 años. Soy licenciado en comunicación social y además soy actor y clown. Tengo un proyecto, se llama Proyecto Calco, que es un proyecto de mensajes positivos en calcomanías. Me gusta mucho todo lo que es la comunicación. Saco fotos, estudié fotografía, me gusta hacer videos, editarlos, me gusta dibujar, pintar. Lo hago mal, pero me gusta, me divierto. Creo en una fuente, en un ser superior, en una energía que nos trasciende a todos. Creo que hay magia en la vida, que suceden cosas que no tienen otra explicación más que la trascendencia. Yo creo que cada uno es como una fuente, un estanque, una bolsa donde vuelca todos sus recursos, herramientas, formaciones, historias, vivencias. Y me parece que cualquier cosa que uno haga no puede no estar teñida, impregnada de todo eso otro que uno hace. Proyecto Calco está recontra teñido de clown, pues tiene que ver con salir al encuentro de otra persona, con generar un contenido que puede repercutir en otro y que encima vuelve. Proyecto Calco genera conversación. Bueno, el clown, la técnica del clown es conversar. Es lanzar algo al público, ver cómo repercute en ellos, cómo te vuelve y qué te genera eso a vos. Y activar ese péndulo. En realidad empecé en Bariloche haciendo teatro. Cuando me vine para Buenos Aires, tuve la necesidad de seguir haciendo teatro. Hice un par de cursos de teatro convencional. Y buscando información de cursos, llegué accidentalmente, sin saber ni qué era el clown, llegué a un curso de clown en el Teatro San Martín. A partir de esa experiencia con Pablo De Nito, descubrí lo que es el clown y aluciné. Fue un amor a primera vista. Y desde ese día que vengo ejercitándolo todas las semanas, hasta el día de hoy, ya pasaron casi 6 años, que la gente se ría. Eso ya me parece una conquista gigante. Saber que estás haciendo algo que hace reír a determinada cantidad de personas me parece un regalo para el público y para el actor. Después emocionar, que la gente conecte con emociones. Que la gente por estar sentada en la butaca esté viviendo algo que no hubiera vivido si se hubiera quedado en su casa y que encima lo agradezca eso. Y después, la técnica del clown, que parece payasitos generando risas nomás, es muy honda y muy profunda. El clown juega con el fracaso, con los miedos, con las frustraciones, con el dolor y la tragedia de la vida que uno puede sentir a veces. Agarra todo ese mambo oscuro, le echa un poco de luz, un poco de narices rojas y lo vuelve material para reírse y divertirse. Es un mensaje copado del clown, que la gente también aprenda que, o sepa que se puede reír de las cosas de la vida, sin quitarle importancia, pero que se le puede cambiar el foco también. El clown enseña eso.